Mi nombre es Astrid Salarriaga, participé en la convocatoria 2020 del talento local aquí en Guatapé. Mi propuesta se llamaba Los playeros de la quebrada La Ceja. Resultó ser un insumo para hacer una comparsa en el carnaval de fin de año y lo quise hacer porque cuando la represa se bajó tanto en esta pandemia, pues entonces estuve recorriendo nuevamente la represa, que era como una costumbre que hacía cuando estaba pequeña con mi papá, de recorrer esa quebrada, y me encuentro que nuevamente el único sector económico que estaba reactivado durante la pandemia era el tema de los playeros. Pues realmente los playeros nunca han dejado como su trabajo, pero ese sector económico fue súper importante ahora en el tema de la pandemia. Más allá de eso, quería pues como tener una comparsa que sirviera para el carnaval, porque siento que el carnaval está dejando de lado como nuestras raíces y se está pasando como más a temas que son de historia global o que son de farándula global, y lo nuestro pues está un poco perdido. Ese proyecto de los playeros lo quise juntar como con un mito, y era el mito del Pato de Oro. Entonces eran como que los playeros de la quebrada de La Ceja se encontraban el Pato de Oro, y ahí había pues como el conflicto de intereses entre los playeros. Bueno, lo que se consolidó con este trabajo es como un insumo de investigación que sirve para una comparsa. El producto final iba a ser una comparsa para el 31 de diciembre, pero pues por temas de protocolos y todo ese tema, creo que el carnaval este año no se va a hacer como siempre se hace, pero entonces era una comparsa, y ahora lo que quedó fue un insumo de investigación para que en años que vengan y que se pueda realizar, pues lo hagamos, lo saquemos. A mí me parece maravilloso que se incentiven a los artistas. Me parece maravilloso que dejemos de pensar siempre en tres o cuatro personas, o que se piense en tres o cuatro artes. O sea, me pareció maravilloso que pudiéramos, los que no somos artistas de formación, nos pudiéramos meter en esta convocatoria. Me pareció súper pertinente que las personas del municipio de Guatapé tuvieran en esta pandemia pues como la oportunidad de expresarse, que mostraran sus proyectos. Ojalá se siguieran haciendo, ojalá cada año se saque un presupuesto. Yo sé que es muy complejo, pero ojalá se siguieran estimulando todos estos procesos que muchas veces no son visibilizados, o que no tenemos la oportunidad de visibilizarlos, porque implican unos recursos que muchas veces tampoco hay. Pero sería maravilloso que se pudiera seguir fortaleciendo este proceso.